teatro, pero con una adaptación muy libre, en este caso de Guille Picantero, una adaptación muy libre que han hecho porque taller de teatro contemporáneo se ocupa bajo la dirección de Antonio Montagudo, y donde todo el desarrollo de esta obra, donde cada uno va a ir buscando la identidad del otro, incluso la propia sociedad, el movimiento, se celebra, ellos dicen aquí los vamos a ir frente al patio. Bueno, es un vital si quieren. Van a ver, el texto es muy importante y muy interesante. Pirandello es uno de los grandes creadores del teatro contemporáneo, tiene obras que son referentes al mundial, pero esta es, ya verán, la riqueza de matices, y sobre todo de entendimiento de personalidades. Y una advertencia, el teatro está hecho en dos actos, por tanto habrá un pequeño descanso entre el primero y el segundo, y aproximadamente 10 minutos que pueden aprovechar los segundos para tirar. No para descansar, es un error que tenemos en España. Es un espectáculo que el intermedio debe ser intermedio, no descanso. Descanso será para los actores, pero no para los actores. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades a todos los que estéis aquí, hombres y mujeres que habéis hecho este año un inaugural de gente de muchos cursos y talleres, pero sobre todo, especialmente los del aula de teatro, que habéis hecho un referente. Como dijo hace muy poco tiempo la tribuna, esta es verdaderamente una fábrica de producción cultural. Muchísimas gracias.
tendría que elegir a uno. ¿Cuál? Porque una ninfómana siempre dice. También tendría que explicar cómo elige entre todos. Porque mira, uno sí y a otro no. ¿Qué ocurre en ese duelo de miradas? ¿Qué ocurre en ese momento? Por su cerebro, por su estómago y por su tono. Quisiera que te callaras cuando te callas. ¿Es cuando más me ayudas? Hay mujeres que se quedan enganchadas a un estafador y maltratador profesional. Incluso después de haberlo decidido. No, no. Lo siento. Y además, siempre se suele pensar que el tipo en cuestión folla como Dios. No hay otra explicación. ¿Por qué no será? Por las flores que regala después. Pero claro, eso queda tan feo en los centros de psicología. Ya empiezas de nuevo otra vez. Primero me contaste lo del cerrador. ¿Crees que no adiviné lo que pensabas, eh? Yo me acuerdo de un médico. Ah, sí. Qué buena. Aplaudé muy bien. Sepárate las piernas. Respira profundo. Y deja los brazos sueltos. Ah, sí. Cuéntate. Me decía que no te va a doler. Que no te va a doler. A mí que no me va a doler. Si el cerrador te dice cosas guarras durante la meditación, a mí también me las dice. Pero no, tú eres muy feliz pudiendo... Ah, ya. Te voy a recordar una cosa. Porque es muy diferente ser una promiscua, que es una opción de vida, que una ninfómana, que es una patología. Que ser puta, que es un trabajo. Y además, hay que tener cuenta que a las putas no les tiene por qué gustar follar con desconocidos. Sin embargo, a las mujeres que les gusta follar con desconocidos, no se les tiene por qué llamar putas. Tengo que hablar.
Así que ha recurrido a la señora directora doctora, ¿eh? No te olvides que se trata de un subordinado suyo. Pero no en la oficina, pero no en su domicilio. Nosotros hemos estado esta mañana a ver a la señora y no nos ha recibido. ¿Hemos ido Lina y yo? No. ¿Y se puede saber qué ha ido a pedirle tu marido a la señora directora doctora? ¿Que obligue a esa señora a ser cortés? No, no se trata de una obligación. Pero ahora, lo que no se puede hacer es dejar a dos señoras delante de una puerta palmadas como dos postes. Está viviendo en un pisito muy bueno en el centro que le alquiló su yerno y está su perfecto derecho. Pues que ahora resulta que la suegra tiene que estar para venir aquí a contentar a la mujer y a la hija del yerno de su superior. No, ¿eh? Pero él se ha quedado allí y a ella no la ha traído aquí a entrar a ningún momento. Con lo malo que sería suponer que fuera por locura de uno, por locura de otro, por incompatibilidad de caracteres. ¿Incompatibilidad de caracteres entre una madre y una hija? No, señor. Se ha traído aquí a la suegra, al centro, y a la hija se la ha llevado a una vivienda del último piso de aquí, casi al parentético de las afueras, entre los huertos. ¿Lo has visto? ¿Caso ha sido tú? Pues sí, hemos ido mamá y yo. La suegra está en un piso muy bueno, entre los centros. Sí, pero no le deja ver a su hija. Exactamente. Solo puede hablar con ella desde patio. Y entenderás que se entiende, se comprende que cuando uno se casa tiene que seguir a su marido, irse a otra ciudad, dejarse a su madre, pero cuando ella no puede soportar la ausencia de su hija y la sigue, las dos viviendo en el mismo sitio y siendo forastera, no tiene sentido. Pero está enferma, pobre. ¿Qué no puede hacerse? ¿Qué va? Es la viejecita la que tiene que ir. Solo puede ver a su hija, como ya te he dicho, desde el patio. Fíjate, desde el patio. Solo puede hablar con ella de esa forma. Con la hija, que se asoma a la galería y parece que habla desde las nubes. Esta pobrecita tiene que entrar al patio. Tira de la cuerda de la cesta. Suena la campanita de allá arriba. La hija se asoma y habla con ella desde ahí, desde aquel pozo. La ve desde lejos, imagínate, y se ve buena tinta que no lleva nunca a ver a su mujer, a su madre. ¡Tindón! ¿Pero ahí está bien? Voy a ver quién es. Ah, es mi amiga, la señora Sirene. Voy a ver. Hola, buenos días, encantada. ¿Qué tal? Señora Sirene, qué gusto de verla. Me he permitido traer a mi buena señora, la señora Cine. Encantada, señora Cine. Tenía tantas ganas de conocerla a usted. Pase, 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 por favor, pase. ¡Tindón, tindón, tindón! Insoportable. No decir más, inútil.
¡Inútil, inútil, inútil! ¿Que una quiera enterarse? ¿Qué? Disculpe, señorita. ¿Quién se pueden enterar ustedes? ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues indagando, informándose. Ah, pues entonces, permíteme que le diga, señora, que si hay alguien en esta ciudad que sepa lo que tiene que saber sobre todo, es usted, que con un marido como el suyo que no pierde ripio de todo cuanto ocurre. ¡Dispensa, pero...! No, no, querido, está diciendo la verdad. Con mi marido, que pretende saberlo siempre todo, no hay manera de enterarse nunca de nada. ¿Se han dado cuenta ustedes? Nunca cree nada de lo que yo le digo. Basta que yo diga una cosa para sostener ella que no puede ser así, que tiene que ser lo contrario. Cuando me cuentas alguna cosa que... No, perdón, yo contestaré a su marido. Vamos a ver, amigo mío. ¿Cómo quieres que tu mujer se contente con lo que le cuentas si tú naturalmente le cuentas las cosas como tú las ves? Como no pueden ser en absoluto. No, tiene que le digan en esa ocasión que la que se equivoca es usted. Para su marido, las cosas son como se las cuenta. Como son en realidad. Que no, que te equivocas siempre. Y no, que la que te equivocas eres tú y yo no. No, se equivoca ninguno de los dos. Os voy a poner un ejemplo. ¿Me ven? Sí. ¿Ve allá? ¿Me ves? Sí. Tócame. ¡Tócalo! Muy bien. Así me gusta. No, así no me gusta. O sea, ¿estás seguro de que me has tocado como de que me has visto, eh? Sí. Pues vuelve a tu sitio. ¡Vamos! Ven aquí, no te quedes ahí como un paparote. Y ahora usted, venga, disculpe, y vete. Levante la mano y tóquemela. ¿La mano? ¡Oh, qué mano tan bella! ¡Y eso! No le da caso. ¿Usted está tan segura de que me ha tocado como que me ha visto, verdad? No puedo dudar de usted. Pero por favor, no le diga a usted ni a mi hermana, ni a mi sobrina, ni a su marido, ni a la señora... Fini, ¿cómo me ve? Porque ellos le dirán que se equivoca en absoluto cuando no es así, porque yo soy realmente como usted me ve. Lo cual no quita que también sea como me ve mi hermana, mi sobrina, su marido y la señora... Fini. Los cuales tampoco llevan toda la razón del mundo, como usted. ¿De modo que usted no es el mismo para uno que para otros? No, ¿acaso es usted la misma para todo el mundo? Claro que sí, yo no cambio nunca. ¿Cómo yo cambio? Para mí, digo que esa curiosidad de ustedes, y ese concepto que tienen ustedes de mí, no tiene nada que ver con el concepto que yo tengo de mí. Aunque saben ustedes las instrucciones que se hagan por las que yo me hago. Pero vamos a ver. ¿A qué viene todo este... Galimatías? Vamos a ver, ¿es que uno lo entiende? ¡Ja! Esta es buena. Os veo tan interesados en saber las cosas de los demás. Entonces usted, según tú, no se puede saber nunca la verdad. Si no vamos a poder creer siquiera lo que vemos y palpamos... Vamos a ver, señora. Crea usted todo lo que vea y toque, aunque sea lo contrario de lo que toquen los demás. Pero por favor, respete lo que tocan el resto. Ya comprendo. Pero vamos a ver. Ustedes teniendo a la suegra ahí al lado, ¿no han intentado siquiera verla? ¡Ey! ¿Intentado? ¿Por dónde, señora? ¿Pero ustedes han podido hablar con ella? Hoy lo hemos intentado otra vez y no nos ha respondido. ¿Las he visto? En la primera vez estuvimos más de 15 minutos delante de la puerta. Nadie vino a abrir. Y nos tuvimos que marchar sin poder entregar nuestra tarjeta de visita. No nos conocemos. ¿Y hoy hemos vuelto a intentarlo? Y vino a abrirnos él. Con esa cara que tiene. Tiene cara de mala persona. Ha asustado a toda la ciudad. Siempre va de luto. Y la hija también. Pero si a la hija nunca nadie la ha visto. Te lo he dicho 50 veces. Vestida de negro.
lo que íbamos. Y no nos dio ni las gracias. No, eso no hizo una inclinación. Sí, así un poco con la cabeza. Con la cabeza, con los ojos que las metí, con esos ojos que tiene de vampiro más que de persona. Y luego, ¿qué dijo luego? Luego estaban todo azorado. Sí, estaba que no sabía cómo contentarnos, que si mi suegra está indispuesta, que si no le puede recibir, que nos daba las gracias por haber ido y se quedó allí sin abrir la boca nada más hasta que nos marchamos. Se necesita descaro, tener esa descortesía ante una mujer que además es la esposa de su jefe. ¿Qué? De precio. ¡Va! ¡Moda de italiano! ¡Seguro que eres el culpable! A lo mejor también tienes cerrada la suegra bajo llave. ¡Tinón! ¡Tinón, tinón! ¡Tinón, tinón, 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 tinón! ¡Ay, es mi esposo! Pero bueno, ¿cómo se deja la llave si tiene que llamar a su propia casa? ¡Tinón, tinón, tinón! ¿Se ha querido casa? ¡Oh, querido Sireni! Señora, me voy a presentar. Mi marido, la señora Cine, encantada. Os advierto que dentro de unos instantes estará aquí la señora Frolán. ¿La señora Frolán? No, naturalmente. ¿O es que pensabais que iba a torrear una vejación semejante contra mi familia, contra mi esposa, por el hecho de no recibirlas? Claro, eso estábamos diciendo, eso estábamos diciendo. Y no hubiera estado de más aprovechar la ocasión para... para hacer notar a la señora doctora directora todo lo que se habla en la ciudad de este caballero. No lo duden ustedes. Muy bien, muy bien. Bien hecho, ¿eh? Es algo inexplicable, verdaderamente inconcebible. Es un salvaje. Y tiene a la madre y a la hija encerrada bajo llave. ¿Qué no, mamá? ¿Qué lo de la suegra todavía no se sabe? Pero a la hija sí, es cierto. ¿Y la directora? Ha quedado muy, pero muy impresionada. Ah, menos mal. Ya había llegado algo a sus oídos, pero ahora quiere aprovechar la ocasión para develar este misterio, para saber realmente toda la verdad. Pero bueno, Lamberto, no faltaba más que tu risa. Pero, ¿qué te ríes? Porque dice que no es posible descubrir la verdad. Dino. No, no, no hay más. No, que no. ¿No? No. ¿Siempre estáis igual? ¿Vale, mamás? Dino. Sí. Yo también he llamado. A ver, sí. A ver, sí, sí, acabo sí, de decir para que han llamado. Han llamado, ¿y la señora Frola? ¿Perdieron ustedes algún pariente? Todos perecieron.
madre, dos hermanos, una hermana. Y luego cuñados, cuñadas, dos sobrinos. ¡Vamos! ¡Una hecatombe! Y son desgracias para toda la vida. Queda una como aturdida. Verdaderamente, sí, es una pena. Pero, ¿y cómo es? Y perdone, que teniendo aquí a su hija, después de una catástrofe tan tremenda, los supervivientes deberían de estar unidos. Y es extraño que esté yo aquí tan sola, ¿verdad? Pues sí, parece extraño, francamente. Lo comprendo, pero con apariencias que cuando un hijo o una hija se casan, hay que dejarlos solos que hagan su vida. Ahí viene usted. Es cierto, es muy justo. La relación de una madre con su hija es diferente cuando ella se casa. Pero no hasta el punto que la hija prescinda por completo de la madre. Bueno, ¿quién ha hablado de prescindir? Si no me equivoco, estamos hablando de una mujer que comprende que su hija lleva una vida diferente ahora que está casada a cuando estaba soltera. Eso es, señor, gracias. Eso es lo que yo quería decir. Pero me figuro que su hija vendrá. Vendrá a menudo a hacer la compañía, ¿no? Claro, nos vemos. Pero si su hija nunca sale de casa, o al menos no la ha visto nunca nadie salir. Tendrá que cuidar a los niños. No, todavía no tiene niños. Y tal vez en adelante tampoco los tenga ya. Siempre tiene que hacer en casa, claro. Pero no es por eso. Nosotras, ¿sabes? Nosotras las mujeres en los pueblos pequeños estamos acostumbradas a estar siempre en casa. Pero saldrán para ir a ver a mamá cuando estén solas. Pero esta señora irá de verdad a ver a su hija. Claro, una o dos veces al día. Y dice usted que sube una o dos veces al día todos los pisos hasta el último piso de ese viejo caserón. No, no subo verdaderamente. Tiene razón, caballero. Sería demasiado para mí. No subo. Mi hija se asoma al patio. Nos vemos. Hablamos. ¿Y no la ve usted nunca de cerca? ¿Yo? ¿Qué es su hija? Nunca. No sé, mira, noventa y tantos escalones. Pero que tampoco podría asignarme a verla. Comprendo, pero tengo que decirles, yo, la verdad, ya sabes, ¿son celos? ¿Celos? ¿De una madre? No creo que pueda llamarse así. Pero me parece una crueldad todo eso que dice. No, no, crueldad no. No diga crueldad, señor consejero. Somos mi hija y yo las que bendiciamos a ellos por considerar que la era. Es como una locura de amor exclusivo, en el que una mujer debe vivir sin salir jamás y sin que nadie pueda entrar. Pero ni siquiera la madre. ¿Eso no es egoísmo? Tal vez, pero un egoísmo por el que se da íntegramente a su mujer. En el fondo, el egoísmo sería mío si intentara asaltar esa fortaleza. De todas maneras, si ustedes están contentas. Oh, sí, señora, créanme. Señora. Ay, espera, espera, por favor, permítame. No, 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 señora, muy agradecido por su visita. Por favor. Bueno, ¿qué, señores? ¿Satisfechos con la explicación? Pero, ¿qué explicación? Dios sabe lo que guarda todo este misterio. ¿Cuánto sufrirá ese pobre corazón de madre? ¿Y la hija? ¿La pobre? ¿Le temblaba la voz? ¡La guava el llanto! ¡Lindo! ¿Me ha llamado? ¿Me ha llamado?
¿Desearía usted hablar a solas conmigo? No, puedo hacerlo también delante de todos. Además, se trata de una explicación que me creo en deber de dar. Entonces, se trata de la visita de su señora suegra, pero no es necesaria ninguna explicación, porque... No es por eso, señor consejero. Tengo también que hacer constar que mi señora suegra había sido la primera en venir, antes de que la señora y la señorita hubieran tenido la bondad de recibirla, sin que yo hubiera hecho todo lo posible por impedírselo, ya que no puedo permitir que mi suegra haga visitas ni que la reciba. ¿Y se puede saber por qué? Perdone. Mi suegra les habrá hablado de mi mujer. No. Ella ha sido muy buena y ha hablado muy bien de usted. No ha dicho nada malo, de verdad, al contrario. Y ella además se abstiene de ir a casa de la hija en atención a un sentimiento hacia usted, algo que nosotros no podemos llegar a comprender, Precisamente venir a poner eso en claro. La señora Flora está loca. Desde hace 4 años. ¿4 años? ¿Pero cómo, loca? No lo parece, pero lo está. Y su delirio consiste en creer de que yo no quiero dejarla ver a su hija. ¿Qué hija, Dios mío, si su hija está muerta? ¡Muerta! ¡Desde hace 4 años! Esa es la causa de su demencia. Entonces, ¿la que vive con usted quién es? ¡Mi segunda esposa! ¡Ah! ¿Y ella cree que es su hija, como si lo viera? Y ella me había salido a gusto. Y eso la ha salvado en cierto modo. Nos vio pasear por la calle, desde el manicomio donde estaba recluido. ¡Manicomio! Y se pensó ver a su hija viva. Pero no es así. Su hija está muerta y se cree que yo no quiero dejarla ver. Y eso es todo. Eso es todo. Por todo lo demás, ella aparentemente no parece que está loca. ¡Loca no! ¡Claro que no! Y dice que vive así tan a gusto. Lo dice a todo el mundo. Y a mí me tiene verdadero afecto y gratitud. Intento secundarla en todo en cuanto puedo. A consta de grandes sacrificios. Mi mujer no puede permitirlo y está recluida en casa como de una cárcel se tratara. No puede salir porque le tiene miedo a que la otra la acaricie. ¡Y eso es todo! ¡Me marcho! No razona. Pero es extraño estando loca. Cierto que no razonaba.
pero aquella manera de explicar cómo su yerno no le dejaba ver a su hija y disculparlo y adaptarse a las razones que ella misma había inventado. Lo que demuestra que está loca buscando excusas para su yerno sin encontrar ninguna visible. Claro, y de loca lo acepta. Parece extraño, muy extraño. ¿Y tú qué? ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo nada. ¿Entonces quién es el loco, eh? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco? Pero entonces, ¿quién es el loco? ¿Quién es el loco? ¿Es el loco? ¡Claro que es él! ¡Tiene que ser él!